Dar un aplauso al Padre. Al Rey de Reyes y Señor de Señores. No, ese aplauso no sirve, porque en el cielo va a haber adoración. En el cielo va a haber algo que va a pasar. En el cielo algo va a vibrar. Y si esta es tu adoración, déjame decirte que tenemos que dar algo más fuerte. Algo que el cielo truene. El enemigo tiene que escuchar. Sentido si su presencia no está en este lugar. Nada de esto tiene sentido si Jesús no se revela aquí con nosotros. ¿Y cómo se revela? Con corazones hambrientos, con corazones que necesitan. Él dice que de lo vil, de lo despreciado, Él escoge para avergonzar a los sabios, para avergonzar a personas que se creen. No buscamos títulos, buscamos ser discípulos de Él. No buscamos títulos, no buscamos nombres, buscamos reflejar a Cristo enfrente. Porque yo cuando tengo a Cristo dentro, hay algo especial en mí. Yo tengo que reflejar a Él. Tú tienes que reflejar a Él. De nada me sirve un título si no reflejo a Jesús. Tenemos que ser discípulos, tenemos que hacer discípulos, tenemos que hacer que cuando Cristo venga en nosotros sea la esperanza de alguien más. Alguien alrededor tuyo hoy necesita escuchar una palabra de aliento. Alguien en tu trabajo necesita escuchar algo de parte de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de haciendo discípulos. ¿Cómo yo puedo ser de influencia? Esto no es por obligación. Tú tienes que ser de influencia a personas. Tú tienes que tener tanta influencia que si tienes que hablar, es la última palabra. Con tus actos, con lo que hagas, reflejas a Jesús. Cierra tus ojos un momento. Puedo sentir la presencia de Dios en este lugar. Quiero que por un momento empieces a clamar conmigo. Tómate un minuto. Quiero que toda carga le entregues a Dios. Toda carga ahora, dile: Señor, todo lo que pude traer, Señor, todo lo que pudo pasar en mí, te lo entrego a ti. Glorifícate en este problema, glorifícate en esta situación, glorifícate en él, porque yo quiero ver, porque yo quiero ser un reflejo de tu gloria. Yo quiero ser un reflejo de quién tú eres. Vamos, levanta tu voz, iglesia. No te calles. Necesito escucharte. Necesito escuchar que la iglesia se levanta. Necesito escuchar que tu voz empieza a clamar. Necesito escuchar y decir: ¿sabes qué, Satanás? No tienes autoridad ahora mismo, porque me levanto en el nombre de Jesús. Yo me levanto. Iglesia, un poquito más, 30 segundos más, 30 segundos más. Dale la mejor adoración, dale el mejor grito de júbilo. Cuando yo cuente tres, quiero que des un grito tan fuerte que el enemigo escuche que hoy discípulos se levantan, que hoy discípulos van a la calle y empiezan a hablar. Cuando cuente tres, quiero que des un grito tan fuerte que la columna vibre. Uno, dos, tres. Gracias Espíritu Santo. Oh, un rama.
habla a tu pueblo. Pon palabras en mi boca, que no sea mi emoción, ni mi intelecto, ni mi sabiduría, sino que venga una palabra directamente del cielo a la tierra. Que nos conectemos con el cielo y podamos vivir en la tierra conectado nuestra mente con el cielo. Padre de la gloria, háblanos. Y yo te doy gracias por esta hermosa congregación. Padre, podían estar haciendo cualquier cosa, pero te pusieron de primero a ti. Te pusieron a ti como estandarte. Y ahora yo bendigo este momento. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos, edifícanos. Y Padre, cualquier distracción la sujetamos. Que nuestro espíritu esté hambriento, que nuestra carne se sujete ahora, y declaramos mente abierta para poder escuchar tu palabra. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Y todo el pueblo dice amén. Wow. Dios te bendiga, iglesia. Es un honor tenerte, puedes tomar asiento. Es algo tan impresionante lo que Dios hace. ¿Cuántos sintieron la presencia? Amén, amén. Dios es bueno, dile al que está a tu lado, Dios es bueno. Dile, Dios es bueno. Y también dile, qué bueno que me invites a comer después. El tema de febrero va a ser hacer discípulos. Quiero que repitas conmigo, hacer discípulos. Vamos a hacer discípulos. Pero sabes que hay algo tan importante, y quiero tomarme este tiempo para poder explicarte algo. La cosecha es grande. Amén. ¿Cuántos creen que la cosecha es grande? Amén. Cuatro personas, los demás no creen. ¿Cuántos creen que la cosecha es grande? Amén. La cosecha es más grande de lo que tú puedes imaginar. La cosecha es tan grande que no te imaginas. Por eso no puedes decir amén, porque no te la imaginas. Pero la cosecha es tan grande que no nos podemos imaginar. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 9 versículo 37. Jesús está hablando y dice: a sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero hay un problema en este versículo. Tenemos escasez de algo, porque la cosecha es tan grande que no te puedes imaginar, pero los obreros son pocos. Di conmigo, la cosecha está grande, pero no hay obreros. No podemos recibir cosecha, porque hay mucha cosecha, pero no hay obreros. La cosecha es las personas que reciben vida eterna a través de la fe en Jesús. Ahora te hago una pregunta: ¿cuántos de ustedes vinieron a esta iglesia por recomendación de alguien? Yo, uno más, otro más. Miren, ¿cuántos? ¿Saben que ustedes son producto de una cosecha? De una persona que les dijo: hey, ¿sabe? Ahí en San Bernardino hay una iglesia un poco loca que adora en libertad, que adora en espíritu y en verdad, que adora en propósito, que la religión está acabada y que hay una relación con el Espíritu Santo. Ya no hay religión, todos estamos cansados de religión. Lo que hay ahora es una relación con el Padre. Ya no hay un velo que me separa, ya no hay nada que me está diciendo: tú no eres apto para Dios, tú no eres apto para Jesús. Eso es lo que la religión te enseña. Pero yo te quiero enseñar algo: Jesús está esperando una relación contigo, una relación de padre e hijo, una relación de padre e hija, donde Él está diciendo: la cosecha está grande, pero hay pocos obreros. Quiero que me acompañes a Juan capítulo 4 versículo 36. Dice lo siguiente, la Nueva Traducción Viviente: a los segadores se les paga con un buen salario, y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener vida eterna. ¿Qué alegría les espera tanto al que siembra como al que cosecha? Amén. Tú te pones alegre cuando invitas a un familiar y de repente ves que está en el altar recibiendo a Cristo.
te alegras tú, pero también Él está alegre porque Él sale de la esclavitud. Hay un intercambio en este altar donde pasan de la muerte a la vida y empiezan a conocer a Jesús, la relación con Jesús. Si no los alcanzamos a esas personas, se perderán por la eternidad. ¿De quién es misión de alcanzar a uno? ¿De nosotros o de Dios? De nosotros. Porque dice: la mies es mucha, pero no hay obreros para recoger esa mies. So, por ende, me da a entender que si yo no alcanzo a esa cosecha, se va a perder, pero no temporalmente, sino eternamente. Hay una palabra que dice Mateo 25:46 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. Pero hay un versículo que me golpea mucho. Ezequiel capítulo 3 versículo 18 dice lo siguiente: si les aviso a los perversos, ustedes están bajo pena de muerte, pero, ¿qué dice ahí? Pero tú no le das advertencia, ellos morirán en sus pecados y yo te haré responsable de su muerte. Uy, espérame, se puso un poco tenebroso esto. Ya se puso oscuro. David, no me gusta lo que estás predicando. Mejor predícame que Dios es bueno, que Dios me va a bendecir, que Dios va a multiplicar mi ganado, que va a multiplicar todo lo que yo. Esa es la predicación que me gusta. ¿Por qué no predicas acerca de la creación, de cómo Dios me puede, 5 maneras para yo ser productivo? Lo vamos a predicar en otro momento. Pero esto es una llamada de atención, iglesia, para todos nosotros. Ezequiel te está diciendo: si les aviso a los perversos, ustedes están bajo pena de muerte, pero tú, di conmigo, yo. Okay, 4 personas. Di yo. Exacto, yo. Dice la Biblia: no le das advertencia, tienes una misión. Hoy vas a aprender algo, tienes una misión, y es advertirles que ellos van a morir de sus pecados. Y si no lo haces, hay una consecuencia que Dios está hablando: yo te haré responsable de su muerte. Ahora quiero que, no quiero que pienses al homeless que está aquí en la esquina. No, está muy lejos. Piensa en tu hermano, en tu hermana, en tu tío, en tu tía, en tu familia. Piensa en todos los que están a tu alrededor tuya, que están esperando escuchar algo. Y a veces nos da miedo. No te voy a decir cuánto les da miedo predicar, porque alguno me va a levantar la mano. Pero quiero que entiendas algo: la cosecha está madura. La cosecha está madura. Dios no solo está declarando que la cosecha está madura, sino que también está lista. Repite conmigo: está lista. Di al que está a tu lado: la cosecha está lista. Despiértate. Hoy no, dile, despiértate al que está durmiendo. Ya está lista la cosecha. Ya está lista. ¿Cómo lo sabemos? Quiero que me acompañes a Juan capítulo 4 versículo 35. Ustedes conocen el dicho: hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo: despierten. Di conmigo: despierten. Otra vez, alguien se está durmiendo, dile: despiértate. Despiértate y mira a tu alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. Este es el año de cosecha para San Bernardino. Este es el año de cosecha para esta ciudad. Este es el año de cosecha para tu familia, para tu casa, para tu matrimonio, para todo lo que esté alrededor de ti. Este es el año de la cosecha. Repite conmigo y vamos a profetizar ahora con nuestra boca: este es el año de la cosecha. Amén. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso al Padre, porque eso es para Él. Él nos está prometiendo que este año la cosecha ya está lista. ¿Cuántos vienen de una iglesia pentecostal? Ok. ¿Cuántos han escuchado la canción
Alza tus ojos y mira, la cosecha ya está lista. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. El tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente. Levántate. ¿Y qué? Me gusta la primera parte. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. La segunda parte ya no me gusta, porque implica acción. Y a mí no me gusta acción, a mí me gusta estar sentado y que vengan. A mí me gusta abrir la puerta y que entren. Pero aquí te está diciendo, alza tus ojos y mira, ya los campos, Juan capítulo 4 versículo 35 dice, ya los campos están abiertos, ya están listos, solamente tienes que levantarte, tomar valor y empezar a proclamar y a ser discípulos. En el nombre de Jesús, levanta tu mano y di, yo voy a ser un discípulo, yo voy a empezar a predicar, yo voy a empezar a hablar, y toda vergüenza se va, porque si no, algo va a pasar. Ezequiel dice que esa vida va a estar a tu cargo si no hablas, si no hablas. Ahora, la pregunta es, ¿cómo van a venir a la iglesia? Y es muy fácil de responder. Invitándolos. ¿Van a venir? Cuando les invites. Mira, te quiero dar una estadística y dice, el 82% de los que no asisten a ninguna iglesia tienen al menos cierta probabilidad de asistir a la iglesia si les invitas. Fácil. Fácil. Solo tienes que invitar. ¿Quieres venir a ver un servicio impresionante en español? Vente, domingo 1:30. Dios te bendiga, adiós. La semilla se plantó, la cosecha va a dar, porque la palabra dice que ya no eres tú, sino Cristo es a través de ti. Y tú, cuando hablas algo, tú tienes palabra para crear. Tienes que entender algo: cuando Dios habla, no comunica. Cuando Dios habla, Dios crea. So, Dios crea todo. Y somos imagen de Dios, ¿correcto? Fui formado a imagen y semejanza ¿de quién? Del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Génesis capítulo 1 dice, vamos a formar al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Está hablando en plural. No está hablando, voy a hacer al hombre a mi imagen. Está diciendo a nuestra imagen, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Padre crea, Jesús da vida y el poder del cielo viene a través del Espíritu Santo. Tú tienes ese poder. Cuando tú hablas, cuando tú invitas, no es una voz normal, sino es Jesús a través de ti diciendo, yo me encargo. Esa palabra va a traspasar el corazón, esa palabra va a empezar a tronar. Tienes que invitarlo, solamente dile, vente, ven a ver cómo nos ponemos locos en la presencia de Dios. Ven a mirar cómo estamos libres en la presencia de Dios. Ya el velo se rasgó, ya nada me puede atar, solamente yo tengo que acercarme a la relación. Te invito a la iglesia y después te invito a comer, fácil. A todos los latinos nos gusta comer. Dile, te invito a unos taquitos, te invito a unos burros, si eres del Salvador, a las pupusas, si eres de Honduras, al pollo con tajadas. Y ya no me sé más países de por aquí, así que lo dejamos. Fíjate, estas personas están desesperadas por entender el significado de la vida. Tú ya entendiste el significado de la vida. Tú estás sentado en este sillón o en este asiento. No nomás estás gastando aire, pero ya sabes cuál es tu propósito. Espero que sepas. Y si no, tenemos clases para poder ayudarte a que llegues a tu propósito. Pero todos sabemos nuestro propósito en la vida. Pero hay personas que están desesperadas por entender qué va a pasar de su vida. A medida que los latinos superaron la pandemia, ¿cuántos se acuerdan de la pandemia del COVID? ¿Cuántos se acuerdan de la máscara y del termómetro en los trabajos y que no podíamos salir? Afectó mucho eso. So, fíjate, a medida que los latinos superaron la pandemia, su perspectiva sobre alguna de las cuestiones más importantes que enfrenta la humanidad están cambiando. So, en pocas palabras, su manera de ver las cosas es diferente. En comparación
como hace una década, es más probable que un adulto latino de hoy en día se pregunten a menudo sobre el significado y sobre por qué está viviendo. ¿Por qué estoy aquí? ¿Te has preguntado? Haz conmigo esto: ¿por qué estoy aquí? Pregúntate, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Estoy gastando aire, oxígeno? ¿Qué hago? Ese es el propósito que tú tienes que preguntarte: ¿qué es lo que estoy haciendo? Pero fíjate, ellos tienen una mirada positiva sobre la iglesia y ahora sobre los cristianos. Hace 2 décadas nos llamaban los aleluyas. Hace 2 décadas éramos los raritos. Hace 2 décadas éramos el caramelo que se salió del frasco. Hace 2 décadas éramos algo raro. Pero a partir de la pandemia, algo cambió en su perspectiva. Y ahora están mirando positivo a la iglesia y mirando a los cristianos de una forma como: a lo mejor voy a hablar con él. A lo mejor él me puede dar un buen consejo. Entre la generación Z, y si no sabes de qué edad a qué edad es, entre el 1995 y 2010, ¿quiénes son del 95 aquí? Y no voy a preguntar el del 2010, porque deben ser bien, bien jovencitos, están aprendiendo allí. Y cualquiera que me levante la mano, después oramos por ti. Fíjate, ellos han estado expuestos a la iglesia y tienen una perspectiva que quieren venir a la iglesia. Generación Z, 1995 debe ser a partir de los 24, 25 años, 22, 23. Tienen la perspectiva de que quieren venir a la iglesia. El 82% dice que la iglesia es un lugar para encontrar respuesta para su vida. Hicieron un estudio y el 82% de esos jóvenes generación Z pusieron que la iglesia a lo mejor les da una respuesta para qué están aquí, qué tienen que hacer. El 77% dijo que puede verse en la iglesia sirviendo, pero que nadie les invitó. ¡Wow! 77% de los jóvenes están esperando que tú y que yo solamente vayamos y le digamos: hey, vente a la iglesia, porque Dios tiene algo para ti. Así como lo tuvo en mí, ahora lo tiene para ti. Porque tenemos que mirar en las futuras generaciones. La generación pasada se quedó, mi generación se va a levantar en el nombre de Jesús. Y yo soy el encargado de romper toda atadura. Todo lo que la dinastía diabólica que estaba se cae, porque ahora corono al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Mi generación ya no va a ser más atada. Yo te profetizo ahora. Levanta tu mano, empieza a declarar: mi generación. No, no, más fuerte. Mi generación. El diablo tiene que escucharte esta declaración. Quiero que digas conmigo: mi generación va a ser discipulada por Jesús. Mi generación va a servir a Dios. Ah, si lo crees, empieza a alabar. Si lo crees, empieza a declarar que mi generación se va a levantar en la fundación que es Jesús. Dale un aplauso al Padre y dale la gloria a Él, porque Él se merece lo mejor de nosotros. Oh, papá. Están solos y necesitan una relación de amigo. Otra vez con los porcentajes. El 52% de los latinos afirman sentirse solos. El 52%. Mira, nomás te voy a hacer un ejemplo. Esta sección del medio, la mitad para aquí, según la estadística, dice que se sienten solos. La mitad para acá no se sienten solos. ¿Cuál es la misión de estas personas para este lado? Ir al otro lado y decir: no estás solo. Yo te voy a ayudar, yo te voy a alentar, yo voy a levantar tus brazos. ¿En qué te puedo servir? Aquí estoy para discipularte, aquí estoy para ayudarte. A través de Jesús lo podemos hacer todo.
basta de egos, basta de creernos algo, basta de mirarnos por encima del hombro. Yo no te puedo ayudar porque yo estoy en liderazgo. Ve a buscar a otra persona. Me dejan predicar, ¿verdad? Vamos a hablar. Cuanto más aprendas, más tienes que servir. Cuanto más Dios te da sabiduría, más tienes que servir. Cuanto Dios te da más revelación, más tienes que estar involucrado. Y voy a honrar a una persona hoy. Es nuestro hermano Lalo que está sentado ahí. Estamos tomando Holy Warriors 2. ¿Cuántos de ustedes están estudiando Guerreros Santos? Sea uno, sea dos, sea tres. Muy bien, los demás les vamos a explicar qué es eso. Pero hay algo que me impresionó. El hermano Lalo que está aquí, y te honro, porque muchas veces hablan mal de nosotros siempre. Ah, que no nos llaman. Ah, que se olvidan de mí. Ah, que la iglesia esto. Ah, que la iglesia este otro. ¿Sabes lo que hace el hermano Lalo? Estamos en su mesa, sentados, tomando Guerreros Santos 2 los martes. Y ese hombre me llamó como 3 veces en la semana. ¿Sabes para qué me llamó? Hey, hermano, ¿hizo la tarea? Hey, hermano, ¿sí estudió? ¿Cómo está? ¿Necesita algo? Wow. Dale un aplauso. Porque eso es hacer discípulos. Discípulo no es tener un título. Yo sigo a Jesús. Yo soy un aleluya. No, discípulo es servir. Discípulo es llamar. Discípulo es empezar a levantarte y decir: ¿en qué te puedo servir? ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué Dios me dio esto? ¿En qué te puedo ayudar? La religión te dice: ah, cuidado. No. No. Tú eres demasiado santo para hablar con ellos. ¿Sabes que Jesús se metía con prostitutas? Jesús comía con pecadores. Jesús estaba en la mesa. Tenemos que dejar a un lado lo que nos han enseñado. Tenemos que dejar a un lado esa religión que nos separa de Dios. Una relación con el Padre es lo que necesitamos. Necesitamos nacer de nuevo. Uno de los principales sacerdotes le dijo a Jesús: ¿cómo nazco de nuevo? ¿Tengo que meterme en el estómago de mi mamá de nuevo? Y Jesús le dice: eres maestro de la ley, tú eres el que enseña todo esto, y no te ha llegado la revelación. No podemos derramar vino nuevo ¿en qué? En odres viejos. Y si no sabes lo que es un odre, es donde se guarda el vino. Pero si entiendes mejor, el odre estaba hecho del estómago de la vaca. ¿Y por qué no se puede? Porque el odre viejo ya está por dentro deteriorado y roto. El vino nuevo se le pone, se le tapa, pero el vino tiene un proceso de fermentado que tira gases. Si el odre no está cambiado, eso explota y se pierde el vino nuevo. Quiero que digas conmigo: Señor, no, más fuerte. Señor, cambia mi odre. Dejo esto viejo y ahora lléname con tu vino. Lléname, vamos, dile: lléname. Lléname. Sabe, Santiago capítulo 4 versículo 2 dice: no tienes porque no pides. Y vamos a pedir: lléname de ti. Vamos, iglesia, dile: lléname, 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 lléname con tu vino, lléname con tu fuego. Yo quiero salir allá afuera. Basta, iglesia, basta de engordar aquí en estas sillas. Basta de comer en estas sillas y compartir con el que está a tu lado. Hay necesidad allá afuera. Jesús, la última parte que estuvo fue en una sinagoga o una iglesia. Él estuvo en la necesidad. Él estuvo ahí afuera. Y somos discípulos. Digo, amigo, soy discípulo. Bien, ya les contagié un poquito de mí. Yo soy así. Pero quiero decirte esto: ¿cómo traemos la cosecha? ¿Cómo la traemos? Ok, ya aprendimos, David, que estamos activos, que somos como tú, enérgicos. Pero ¿cómo lo traemos? Y esto me encanta. Unos días antes de que Jesús ascendiera al cielo, dijo a sus discípulos las instrucciones finales. ¿Se acuerdan? La gran comisión. No les dijo: siéntese en la sinagoga y recibirán
y yo estaré con ustedes. ¿Qué dijo? Vayan, salgan. ¿A dónde? A donde sea, a donde sea. So, nuestro primer punto es predicar las buenas nuevas. Di conmigo, predicar las buenas nuevas. Cuéntale a la gente acerca de Jesús. Y si no tienes nada que contar, por lo menos cuéntale tu testimonio. Es lo más poderoso. No necesitas ser un estudiado, no necesitas tener un doctorado en teología para salir. Tu testimonio es tu mejor arma para discipular a alguien. ¿Sabes qué? El infierno me tenía atado. ¿Sabes qué? Yo estaba en drogadicción, en alcoholismo. ¿Sabes qué? Yo estaba así, pero un día Jesús me rescató gracias a una persona que me compartió de Él. Y ahora puedo yo decirte: Jesús tiene la salida, Jesús tiene todo lo que necesitas, porque yo estuve en esa condición. Pero ahora, mírame, hasta me baño, me peino, estoy guapo. Antes estaba tirado allá afuera, pero una persona salió por mí, una persona confió en mí y me dijo: Dios te ama, ven a la iglesia. ¿Tienes hambre? Yo me recuerdo esto en Adopta un Bloque. Fuimos con los muchachos y fuimos con Isaí, y me recuerdo esto. Fuimos a un lugar y golpeamos las puertas, y lo primero que nos abrió fue una familia con 7 chiquillos aquí en San Bernardino. Y lo primero que hicimos fue decirle hola, y nos miraban: ¿qué quieren? ¿Quiénes son? ¿Qué buscan? No, queremos ayudarte. ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Y sabes la respuesta de esas personas? Si nos quieren ayudar, no tenemos leche para los niños. Eran 7 chiquillos. ¿Qué hubieras hecho? No, oh, tengo que predicarle. No, tengo que hablarle en lenguas. No, tengo que poner mi mano. No, tengo que shakatatatata. No, eso no sirve. Sírvelo, cubre su necesidad, cubre el hueco, y solamente ese testimonio estará aquí un día en esa iglesia. So, tú tienes que levantar, golpear la puerta y decir: ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo servir? ¿Qué es lo que necesitas? A lo mejor solamente él necesita un oído, ella necesita un oído, lo que sea. Pero tenemos que accionar. De nada sirve abrazar a Jesús tú solito y enamorarte de Jesús y venir aquí enamorado de Jesús. Suelta el egoísmo, sal afuera, haz discípulos, cumple lo que el Padre dijo. Salgan, vayan, prediquen, yo me encargo el resto. Solamente habla, solamente abre tu boca. Lo demás Dios lo hace. Pregunta: si no estás pescando, ¿realmente estás siguiendo a Jesús? A Pedro le dijo: eres pescador, eres bueno, de los buenos, de los que pesca una buena tilapia que nos vamos a comer. Pero ahora, ¿sabes qué? Ya no. Ahora te voy a hacer pescador de hombres. ¿Quieres que te cuente algo muy, muy, muy importante? ¿Quieres que te dé una revelación grande? ¿Cómo se llamaba Pedro antes? Simón, hijo de Jonás, era pescador. ¿Cómo tú te llamas antes? ¿Qué es lo que hacías? ¿Sabes qué? Jesús llegó al encuentro y le miró a los ojos y le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, pero dejarás de ser Simón. Ahora serás llamado Pedro, en donde yo plantaré mi iglesia. Roca significa, quiero que entiendas esto, dame un segundo, y ahora vamos a darle gloria a Dios. Según la lógica, Jesús ya sabía el nombre de él y la función de él, ¿correcto? ¿De dónde vino esa revelación? Del cielo a la tierra, ¿correcto? Jeremías 1 dice que antes de que tú nacieras, él ya te conocía en el cielo. So, ¿sabes la revelación grande? Jesús, cuando miró a Simón,
le dijo: Simón, ese es tu nombre en la tierra. Simón, ese eres tú. A veces frío, a veces caliente, a veces enojado, a veces tibio. Pero hoy yo te cambio el nombre por el propósito que está en el cielo. Quiero que pienses algo. Tú te llamas David, tú te llamas Marta, tú te llamas cualquier nombre, pero Dios tiene un nombre especial, con una asignación, con algo que hacer, para ser discípulos, para que hagas algo en el nombre de Jesús. No por tus fuerzas, sino por lo que Dios ya tiene preparado en la eternidad. Y si lo crees, dale un amén al Padre y dile: gracias, Jesús, gracias porque eres bueno, porque tú ya tienes algo para mí. Él está hablando en pasado, no está hablando en presente ni en futuro. Ya te conocí. No dijo: ya te conoceré, o ya te voy viendo. Él ya te conocía. Ahora vas entendiendo qué sentido tiene estar hoy sentado aquí. Cada uno y una de ustedes tiene una función especial que hacer en esta iglesia. Ninguno no tiene nada. Ay, no tengo nada. No, tienes algo. Él repartió dones y talentos a todos. A lo mejor usted tiene el don de consolación. ¿Saben lo que es el don de consolación? Consolar. Tienes el don de dar. Tienes un don de sanidad. ¿Para qué? Para que te sanes a ti mismo. Oh, Señor, sana mi rodilla. No, ¿para qué? Para sanar a los enfermos que están afuera. Te hago una pregunta: ¿cuándo Jesús sanó a algún discípulo? ¿Cuándo? Porque cuando estás con Jesús, todo es posible, nada te va a afectar. Tú no te tienes que preocupar de nada. Tú no tienes que hacer nada. Tú no tienes que pensar en que hoy no tengo para comer. No, mientras hagas la gran comisión, Dios está contigo y Dios quiere hacer cosas contigo. Solamente ora, solamente sal, solamente toma acción. Oh, papá, para ti es la gloria. Dios nos ha mandado a todos a ir por todo el mundo y predicar las buenas nuevas. El poder de salvar una alma para la eternidad y hacer discípulos comienza cuando nosotros nos levantamos. ¿Quieres hacer un ejercicio conmigo? Ponte de pie. Muy bien. ¿Sabes lo que dijo? Dijo: cuando tú te levantas, o sea, cuando hiciste esa acción, ya fuiste empoderado para ir allá afuera. Nada más, no tienes que hacer nada más. Solamente tienes que hacer el acto de levantarte. Solamente tienes que decir: Señor, yo estaba en este lugar, pero ahora me levanto. Pero no me levanto con mis fuerzas, sino recibo lo que está en el cielo, para salir a la calle, para salir a decir: Señor, aquí estoy. Yo empiezo a predicar. Señor, yo empiezo a hablar a esas personas. Dios te quiere usar. Dios quiere que te levantes, iglesia. Ay, David, pero yo no sé. Apenas estoy aquí. ¿Cuáles son los requerimientos para predicar? Dime, ¿cuáles son los requerimientos para ser salvo? ¿Quieres que te haga entender? Ya te puedes sentar, disculpa, gracias. ¿Sabes cuál es el requerimiento? Creer. Creer. Dios no tiene requerimientos. Levítico tiene más de 200 y algo de leyes, pero es en el antiguo. Alguien bajó a romper esa ley. Ahora tenemos acceso directo al Padre. Y ese nombre es Jesús. Ese nombre es sobre todo nombre. Sobre todo nombre. Ay, no puedes decir: yo no puedo, yo no valgo. No uses tu boca para que Satanás maldiga tu futuro. No uses tu boca para decir a Satanás: habla a través de mí. Yo no puedo, yo no sé, yo no sé hablar. Yo me sé un versículo: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Salmos 4:8. No importa. ¿Te acuerdas lo que te dije? Tu voz tiene poder para crear. Tu voz, tu aliento tiene poder para hacer algo. Así tú hables. Salmos 4:8. Salmos 4:8. Salmos 4:8. El poder se puede revelar en esa vida y puede ser libre.
El propósito de enseñarles la palabra de Dios es desarrollar verdaderos discípulos. Verdaderos discípulos. Juan capítulo 8, versículo 31 dice: Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. ¿Cuántos de aquí tienen un DG? Voy a contar, levanta tu mano. ¿Cuántos de aquí son líderes en un DG? No que permanezcan, que lideren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ok, ahora, ¿cuántos de ustedes asisten a un DG, a un grupo de crecimiento? 4 más, ok. ¿Cuántos no asisten a un grupo de crecimiento? ¿Cuántos no asisten? Ok, me quedé con todas sus caras, ok. ¿Sabes cuál es el primer paso? Tener un grupo de crecimiento para discipularlos. Así que el que no tenga un grupo de crecimiento, voy a hacer algo, no estaba planeado. Afuera en la mesa de Conéctate, quiero que vayas y digas: no tengas vergüenza, no estoy en ningún grupo de discipulado, ¿me puedes apuntar en uno? Tenemos líderes toda la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, a cualquier hora, por Zoom, presencial, en barco, en moto, en donde tú quieras. Es simplemente necesitamos permanecer en un grupo de crecimiento, porque Jesús lo estableció: vayan y hagan discípulos en todos los lugares. Amén. Eso tenemos que estar. El mejor lugar para hacer o enseñar nuestros nuevos discípulos es en un grupo pequeño. Jesús escogió 12 discípulos, y después de esos 12 tuvieron discípulos, y esos discípulos tuvieron discípulos de los discípulos de los discípulos, y así, etcéteramente, etcétera. So, tenemos que estar para poder ser edificados en lo que Dios quiera. Ahora, quiero terminar con esto. El primer mandamiento que enseñamos a nuestros discípulos es ser bautizados. La Biblia lo dice. Mateo 28, 19 y 20 dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Muy bien, ya hicimos discípulos. ¿Cuál es el siguiente paso? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que le he dado. Y tengan por seguro esto: que yo estaré con ustedes para siempre, hasta el fin de los tiempos. Quiero cerrar con esto. A veces no nos sentimos cualificados o calificados para servir, y es simplemente porque tenemos o culpa o vergüenza o un pecado que nos hace sentir alejados de Dios. A veces nuestra inseguridad nos hace decir no al llamado. A veces mi pasado me aleja y digo: no, estos son superhéroes. No, el David está aquí arriba, es un superhéroe. Pastora Daly o Pastor Luis, las personas que están aquí en el coro, no, esos deben estar viviendo en otros niveles. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que a todos se nos dio una misma cantidad de fe, ¿correcto? Unos creen y otros no creen. Fácil. ¿Sabes lo que dijo un discípulo? Tengo que tocar para creer que eres tú. Siendo un discípulo que vio milagros. Ahora te quiero hacer esta pregunta: ¿le estás preguntando a Dios: soy calificado para ser un discípulo? ¿Será que puedo? ¿Sabes lo que dice la Biblia? Y lo que hiciste antes. A mí me gusta ser muy explicativo. Es simplemente decir: te creo, Jesús. Pero no es solamente creer, sino es accionar. Es solamente levantarse y decir: te creo. Me da muchísimo miedo hablar de Jesús, pero esa alma va a ser libre de irse al castigo eterno. Nada más, no tienes que aprender nada más. Es solamente creer, levantarte
y tomar acción. Y te quiero hablar ahora. Y si puede pasar el grupo de alabanza. A lo mejor hoy estás diciendo: ¿sabes qué, David? Ahorita no estoy pensando en ser discípulo. Tengo muchos problemas. Tengo muchísimas cosas como para ahorita decir sí, Señor. Quiero presentarte la solución. Quiero presentarte la solución para tus problemas. Quiero presentarte a alguien que a lo mejor escuchaste de lejos. A lo mejor dijiste: ya no sé qué hacer de mi vida. A lo mejor las deudas, a lo mejor una infidelidad, a lo mejor algo vino a tu familia, a tu corazón, que no te está dejando pensar. Quiero que te pongas de pie conmigo. Y en lo que te pones de pie, quiero que pienses esto por un segundo. ¿Estás cansado? ¿Estás cansada de vivir esta vida? ¿Estás cansado? ¿Estás cansada de despertarte cada mañana sin saber el propósito? ¿Sin saber qué va a pasar? ¿Estás cansada de llorar o cansado de llorar en las noches? ¿Estás cansado o cansada de sentir un agobio, pensamientos de suicidio, depresión, ansiedad, miedo, inseguridad, falta de identidad? Hoy es el día donde tú puedes aquí enfrente, aquí, sabes, te voy a explicar algo acerca del altar. El altar es una zona de intercambio donde le entregas a Jesús las cargas y Él entra en tu vida y te hace libre de toda atadura. Porque en el reino no hay depresión. En el reino no hay miedo. En la eternidad no hay oscuridad. Y quiero que cierres tus ojos, iglesia. Y mientras cantamos Yahweh, quiero que entiendas esto. El nombre de Jesús se ha coronado en este lugar. Y toda depresión va a caer ahora. Y toda atadura va a caer ahora. Y quiero contar hasta tres. Si tú estás con problemas de depresión, si tú estás con problemas de temor, si tú estás con problemas donde ya no sabes qué hacer, te voy a invitar que pases enfrente cuando cuente tres. Todo es posible al que cree. Solamente tienes que creer. Así que cuando cuente tres vas a pasar. Uno, contigo mismo. Puedo sentir que hay personas que están sintiendo: ¿salgo o no salgo? ¿Voy o no voy? ¿Qué van a decir de mí? No te preocupes. Todos fuimos pecadores y somos pecadores. Y el que avergüenza es Satanás. El que deforma es Satanás. Pero el que transforma es Jesucristo de Nazaret. El que transforma es Jesús. Así que sal de tu sitio. Ven y recibe una sanidad. Ven y recibe. Puedo sentir que hay personas con problemas de sangre, con problemas en su estómago, con problemas de dormir, con problemas en su cabeza, migrañas, presión alta. Pasa, recibe tu sanidad. Dios quiere hacer algo con nosotros. Y también quiero decirte algo. Aquí hay personas, necesitamos líderes en esta zona. También quiero decirte algo. Si no sabes de nada de lo que estamos hablando y eres nuevo y es tu primera vez aquí, te quiero presentar a un amigo. No te quiero presentar religión. Estamos cansados de religión.
te quiero presentar una relación con un amigo. Y ese amigo se llama Jesús. Quiero hacer esta pregunta: ¿quién quiere recibir a Cristo Jesús en su corazón? Levanta tu mano ahora. Veo ahí una persona, alguien más, veo otra persona allí. ¿Alguien más quiere recibir a Cristo en su corazón? Amén. Hoy el cielo está de fiesta porque pecadores dijeron: yo me arrepiento y hoy voy a Jesús y Él me ayuda. Ok, y antes de orar, todas las personas que están aquí enfrente, antes que oren, todos los hermanos, antes que oren, solamente te quiero decir algo. Estoy orgulloso de ustedes. Este es un gran paso, porque el enemigo estaba atándote a algo. ¿Qué le vas a decir? Basta, Satanás, en el nombre de Jesús. Ahora me sueltas, ahora soy libre, ahora voy de gloria en gloria, de victoria en victoria, porque ahora la sangre de Cristo me recibe. Quiero toda la iglesia, quiero que repitas esta oración conmigo. Todas las personas: Señor Jesús, te acepto en mi corazón como mi Dios y mi Salvador. Perdona mis pecados. Ahora hazte rey, glorifícate mi vida y te entrego todo a ti. Perdóname, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y ahora, Espíritu Santo, ven a mí en el nombre de Jesús. Ahora voy a orar yo. Señor, ahora declaro que cada persona que está en este lugar, desatamos cadenas, desatamos ataduras de generaciones, desatamos en el nombre de Jesús todo lo que nos agobiaba, todo. Vamos, empieza a orar, iglesia. Estamos terminando. Vamos, ahora viene la liberación. Ahora libera. Ahora libera. Ahora declaramos. Ahora empezamos a romper. Ahora el cielo empieza. El cielo empieza a tronar. Oh, sí, Señor. Servicio. Gracias a todos por estar hoy aquí con nosotros. Dios te bendiga. Y afuera tenemos un refrigerio. Pero si necesitas oración, por favor, pasa enfrente. Déjanos orar por ti. Recibe lo que el cielo tiene para tu vida hoy.